La habitación perfecta. Hola, Eli. ¿Estás en tu habitación? Tienes una cama y un armario. ¡Genial! Hola, Pato. ¿Qué dices, Pato? ¿Que tu habitación es mejor? Tienes una lámpara. ¡Qué bien! Bien mejor. Habitación, también mejor. ¿Crees que tu habitación es mejor, Pocoyo? Juguetes. Ah, ya veo. Tienes una caja de juguetes. No. Oh, vaya. La mía. La siesta de Pajaroto. ¿Una cama? ¿Un sofá? ¿Una mesa? Pocoyo. Mesa. Adiós. ¡Mesa! En fin, buenas noches. ¡Dejad de pelearos! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Armario! ¡Es un armario! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Una lámpara! ¡Es una lámpara! No, la mía mejor. ¿Y qué tiene Pocoyo ahí? Otra vez no. La mía. Menú de números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir 9 aceitunas. 9 aceitunas. Oh, vaya. Bueno, ¿y si ahora pides 9 frambuesas? 9 frambuesas. 9 frambuesas. Oh, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 9 corazones. Eso es, 9. ¿Y si en una sola habitación hubiese un armario, una lámpara y una caja de juguetes? Mirad, es el armario de Eli. Y ahí está la lámpara de Pato.
Y la caja de juguetes de Pocoyó. Y una cama. Esta es la mejor habitación del mundo.